¡Hola, Cincuentásticos! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal. ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vengo acompañada por Luis porque venimos justamente en este momento de comprar de Mercadona. Y le he dicho, ponte tú, porque íbamos a guardar todas las cosas. Ponte tú. Que te pongas tú a enseñar las cosas también, que hace mucho que no sales por el canal. Y antes hacíamos Luis y yo muchos vídeos de estos de compras aquí. No me sacas. Hemos comprado ya muchas cosas para la casa, de hecho ya lo hemos guardado todo, pero hemos dejado por aquí encima solamente las cosas que son novedades, ¿vale? Por si alguno... Esto sobre todo. Eso es el agua, eso no. Pues nada, que se ha quedado ahí del mediodía. Vamos a empezar por enseñaros las guarrerías varias que hay. Yo no sé qué pasa, lo estábamos comentando. Mercado nada más, es que es curioso, lo ha quitado. Había un batido de chocolate 0-0 y lo ha quitado. Un bizcocho 0-0. Había un bizcocho de mármol que estaba buenísimo, también 0-0 y tal. Y bueno, pero no lo hemos visto, lo ha quitado. Vamos, que están quitando todas las cosas que eran gordas. Va a ser... Sí, todo lo que hay de novedad, ya lo enseñé el otro día, que es el bizcocho de naranja, sí, que si las galletas. De las galletas. Gallana, sí. Todo lo que sacan es de... No sé. Bueno, tengo que decir que en las galletas de avellana estas sí que caí al final. ¿Por qué? Porque me dijisteis todas, tienes que probarlas. Entonces las he probado y están buenísimas. Tampoco sé si están buenas, pero bueno, un martillo. Un martillo con nocilla. Pero no llevan aire dentro. Pues son hechas en Italia. ¿Y? Nada, que me gusta más lo hecho en España. Tenemos a Lucas que se nos ha lesionado. Sí. Tiene un corte en la pata y va cojito, así que... Un cortecito ahí en una almohadilla. En una pezuñita, pobrecito. Y hemos puesto agua oxigenada, betadine y tal, pero claro, no, no se le puede poner ninguna tirita ni porque ninguna porque se pone a andar y se le cae. Igual habrá que llevarlo que le pongan una bota de esas a lo mejor o algo así. Mañana si está así lo llevamos al veterinario. Bueno, a ver, os enseño de las guarrerías las que hemos cogido, pero no ha sido para nosotros. Sí, he cogido las galletas estas, que ya repetimos, que están de lujo y son para mi hijo. Muy buenas están, chocolate blanco y limón. Así que estas en concreto están hechas en Holanda, en los Países Bajos. Y bueno, azúcar por un poco. Pero son para azúcar, humo. Todo lo que quieras. Bueno, igual que estos dos chocolates, que eran también novedad. Pues ves, este es fabricado en Suiza. Que este es de leche con avellanas. Este también, son, bueno, de hecho es que pone ahí la banderita. Sí. De Suiza. Son los dos. Yo no tuviera buenos chocolates en España. Si hay más lejos, en Villa Joyosa. Bueno. En la Villa Joyosa. Pues los hemos comprado para Hugo también. Todo lo que es guarrerías para sí, Hugo. Hugo consume mucho, entonces se lo puede permitir. También hemos comprado las monas de Pascua, que son... Un dulce típicamente valenciano, en Pascua siempre hay. De chocolate, ¿no? Y el huevo es de chocolate. No, y la mona también, ¿no? ¿O no? No lo sé. Sorpresa bañada de chocolate. Sí, sí, la mona está bañada en chocolate. Y luego el huevo es de chocolate. La típica mona. Ojo, ¿eh? ¿Ves? Mona, había leído moña. Moña. Moña bañada. Mona para Jaime y mona para Hugo. Para el monete de Hugo. Si alguno de los dos no la quiere. Para el Luis. Bueno, seguimos con cosas de comer que nos ha sorprendido, que habían algunas novedades que, bueno, no estaban tan mal, como por ejemplo estos cacahuetes, que sí, son 0-0. Que solo utiliza mucho Jaime, que se hace unos ¿cómo se llama? Sí, no. Jaime se hace unos poke, no, poke no. Sí, sí, poke, ¿sí? ¿No? Se pone poke, con unas poke. Cosas de... con los sí, nidos. Enseñalos, que no os he guardado. Se hace con unos noodles, un día que os haga la receta. Se pone gambas. Gambitas pequeñas, se ponen cacahuetes. Esto. Que los tritura y todo. Sí, con el mortero tritura los cacahuetes y luego le pone gambas y tal. Y tío, cacahuetes hace, y salmón. Buena, pero sí. Nosotros que no tenemos, tenemos paciencia. Pero que a lo mejor nosotros hemos cenado y él se pone a cenar una hora y pico más tarde, pero porque sí. Se tira ahí haciéndolo deja todo. Deja la cocina echando esas cosas. No. Nosotros hacemos un sándwich o un gazpachito y vamos que lo matamos. La verdad que somos estupendos, así que... Sí, pero bueno, él le gusta y lo disfruta, así que... Sí. ¿No te crees tú que dice lo voy a hacer para vosotros? Los cojones. Bueno, seguimos. ¿Qué más hemos comprado así de novedad? Vale, esto, que es un jamón relleno ¿jamón? De... Uy, jamón con chorreras. ¿Esto qué es? Tortellinis rellenos de jamón. Quería decir, jolín, que se me traba la lengua. Había otro, ¿no? También, ¿no? Sí, había otro que también era novedad y no me acuerdo de qué era. No, era sí, de carne. De carne, de pero carne, carne no se me gusta.
Luego en el apartado de las pizzas hay muchas novedades. Uy, ¿qué bien has dicho? Me han salido muy bien las pizzas. En el apartado de las pizzas. ¿Cómo se dice, cariño? Pizza, la pizza. En el apartado de las pizzas había unas que son... Uy, ¿qué me pasa? Total. Bueno, que están buenísimas, que son todas estas que os estoy dejando por aquí en un vídeo. Son unas que tienen el borde relleno, sí. Y todas están buenas, pero nosotros hemos cogido esta, la gorgonzola, esta, que a Jaime le encanta. Y luego había otras que no hemos cogido, pero que estaban también de novedad, que os dejo por aquí, que eran con la masa fina. Están muy buenas. Esas estas son de masa gorda rellena. También hay con los bordes rellenos de queso. Sí, buenísimas. Esas os las recomendamos 100%. Están buenas. El té chai, que no es una novedad, pero que siempre lo compro. Y hoy hemos... estrella. Sí, siempre está en casa. Y hoy hemos cogido este, que no creo que era novedad, que es té... No, ese estaba, creo. Negro, de vainilla y caramelo. Yo creo que sí que era novedad. ¿No? Creo que de hecho lo hemos comprado una vez. ¿Ah, sí? Es que era novedad era este. Ah, este. De manzana y canela. Acércalo ahí. Este, vale. No sé si es verde, negro o amarillo. A nosotros nos gustan mucho las infusiones. Este no lleva té. No, este. Esto es una puta mierda. Una puta mierda. Infusión de frutas y hierbas aromatizadas con sabor a manzana y canela. Esto pues esto estará bueno. Ay, Luis se ha encaprichado de esto, que era una realidad. Que son lentejitas con arroz. Sí, a mí Masi me hacía antes, cuando vivía con ella, ¿vale? Muchas veces hacía lentejas con arroz, están buenísimas. Sí, esto mi abuela le llamaba empedrado. También con judías y arroz, es típico de guisos que hacían nuestras. No, me gusta, bueno, este no sé si llevará algo más, no lo he mirado. Pero a mí me gusta lentejas. Zanahoria y cebollita lleva. Ah, bueno, pues bien. Estará bueno. Y luego también era una novedad esta leche, bueno, esta bebida. A mí esta me gusta mucho, esta leche, bueno, la soja, todo eso me gusta. Y esta era nueva, y decimos, vamos a probarla. Es de avellana y arroz. Son caritas, ¿eh? Porque sí, era cara. Vale a 1,30 creo. Sí, el brick. Sin azúcares añadidos, pero bueno, esto es una buena opción. Enseñar el vinito que te has comprado. Ah, sí. He comprado este vinito que es semidulce. Este es de aquí, de la Terreta, de denominación Valencia. Y de Vicente Gandía. Este es de... Sí, de nuestros amigos. El número uno top de ventas mundial, aunque yo creo que se refiere a la marca, más que concretamente a este vino. Pero bueno, que lo probaremos. Sí. Pero si os gusta el vino dulce, este de la Malcriada, que es también de aquí de la tierra, el de Villar del Arzobispo, este está de muerte. Es así con sabor a mistela. Ese me gusta hasta a mí. Está buenísimo. Y a Hugo también le gusta. Pero bueno, si no te gusta así, que a veces empalaga un poco ya tanto dulce, pues un semidulce. Este está bueno. También hemos comprado nueces normales, pero hemos observado que habían puesto una novedad que eran las nueces de Brasil. ¿No? Ah, sí, las gordas, ese. Sí. Y sí, estaban muy caras. Es muy demasiado como que siento. Nueces de Brasil. Me cansa un poco. 3,15 € valían. No las hemos comprado, pero bueno, os lo queríamos decir por si a alguien le gusta, que ahora las tenéis también como novedad de Mercadona. Que te enseñar a bailar samba. Gratis. Ahora ya os hemos enseñado lo de alimentación y os vamos a enseñar novedades que no son de alimentación. Por ejemplo, este, que es un micado de fruta tropical. Ábrelo y olemos un poquito a ver. Tenía una pintaza, a mí, como sabéis, todo lo tropical me encanta y lo hemos visto allí y yo había oído también a algunas compañeras de YouTube que lo habían enseñado. Digo, pues nada, vamos a comprarlo. Que, ¡uy, qué mono! Además el micado va en negro. Los palitos van en negro. Palitos, sí, palitos. Y luego el este, el fresquito. Se voy a sacar, sería maravilloso. Espero que el cristal también lleve las mismas dibujos que lleva la caja porque me encanta la cajita. ¡Oh! ¡Qué mono! ¡Qué bien huele! Más va jugó con nuestro baño, que como lleva las estas. ¡Ah, sí, es verdad! ¡Qué bonito! Huele que alimenta. Bueno, mientras Luis hace ahora la cena, yo os voy a enseñar las cositas que he visto en la zona de cosmética y belleza y todo eso. Sabéis que han sacado un montón de cosas para regalar en el Día de la Madre, que es imposible. ¡Uy, qué bien huele este tropical que os hemos enseñado antes! Lo tengo aquí y huele de maravilla. Os lo recomiendo muchísimo. Bueno. En la zona de neceseres habían traído unos neceseres monísimos, que os los dejo por aquí, chulísimos, pero nada, no he caído con ninguno. El que más me ha gustado es ese que tiene la hoja de la costilla de Adán, pero no lo he cogido porque tengo muchísimos y también en mi cumpleaños me ha caído alguno que otro, así que eso ya os lo enseñaré. Y también había
lotes muy guays. Había uno que lleva varios serums y un rodillo de jade, que os lo dejo también por aquí, que no lo he cogido. Luego había un saquito que se llamaba You Are Perfect, que era de flor de mayo, que solo valía 5 euros, y llevaba una crema de manos y un perfume así chiquitín. Valía 5 euros. Luego había este, que es el My Moment, un neceser muy mono de lunares, que lleva loción para el cuerpo y también exfoliante, creo que es todo para el cuerpo, y un rociador de almohadas, ¿vale? Este también está muy guay para regalar por 6,50 euros, creo que está fenomenal. Luego estaba el neceser de soplo a 9,50 euros, ya lo que yo he cogido. Por 7,50 euros estaba este, que yo también lo he olido alguna vez y huele divino. Lleva dos recambios. Como viene el packaging tan bonito, es un regalo que está estupendamente. Otra cosa que he cogido, que me parece un regalo monísimo, es esta, la de Rose Nude, que la han traído con un pañuelo. Este es un regalazo para las madres, espectacular, muy bonito. Y bueno, lo hemos cogido nosotros también para regalar. Mirad qué cosa más bonita y más preciosa. Y esta fragancia es una de las que más gustan en Mercadona. A mí concretamente no es que sea de mis favoritas, pero bueno, ya sabéis que es un clon de la de Chloé. Y bueno, y ahora lo que he cogido yo, que nosotros siempre nos gusta tener así pequeñitas, he cogido estas dos de flor de mayo que siempre sacan, pues ahora han sacado estas dos a 1,50 euros. Estas son una monada y huelen, bueno, me ha dicho la chica que una huele a un perfume, creo que me ha dicho al de Alien, no sé si... A ver, vamos a ver. Esta huele divina, la blanca. Mira, Cari, ¿cómo huele esta? Huele bien. ¿Esa huele? ¿La blanca? Sí, y la negra. Es que me ha dicho la chica que una de las dos huele a alguien. ¿Sabes cuál es alguien? ¿Alguien? ¿Los todos pasajeros? Sí, como la... Puede ser esta. Puede ser esta la de alguien. Sí. Pero huele mejor la blanca. La otra es la de Eti. Tienen unos... ¡Ay! La blanca es como más suave y la negra es más fuerte. Me gusta más la blanca, ¿no? Pero... No, pero bueno, mira. No te creas, ¿eh? Mira, mira. Al rato, ¿eh? Huele a perfume caro. Las dos son buenas. Bueno, pues nada, por 1,50 euros... Cuello negro, cisne cuello blanco. Por 1,50 euros tenéis cisne cuello blanco y cisne cuello negro. Bueno, y luego también me he cogido, y con esto ya que termino, que ya está bien, que tenemos que cenar. ¿Qué ibas a decir? A una animala. Bueno, me he cogido... Eso que hemos dicho, de los quesos y las... Bueno, luego también he cogido... Que bueno, puede ser para los dos esto. Las ampollas bifásicas faciales concentradas Hydra Glow. Ya sabéis que hace un tiempo tuve otras que eran... También, cada una servía para una cosa y tenías que seguir un tratamiento de 12 días. Pues esto es lo mismo, pero ahora las han cambiado. Y ahora las que traen son estas. Ha cambiado un poco la cosa. Es un plan de día y noche intensivo con ampollas bifásicas. Incluye la ampolla hidratante de día con extracto de aloe vera, niacinamida y ácido hialurónico, que potencia la hidratación de la piel y efecto relleno inmediato en las arrugas y líneas de expresión, gracias al cuidado combinado con la ampolla iluminadora de noche con vitamina C y microalgas marinas de espirulina. La piel recupera su vitalidad y luminosidad mientras dormimos. Mirad, aquí no es como las otras, que yo os comenté que una cosa que no me había gustado es que pasabas de un tratamiento a otro, un día ponías una cosa, otro día otra, y veía que no era tiempo suficiente como para notar los efectos. Pero estas sí que son 6 de día y 6 de noche. Entonces, oye, vamos a ver. Modo de empleo: por la mañana tienes que ponerte la ampolla de hidratación, la azulita, y por la noche la otra, la naranja, que es luminosidad. Se utiliza la mitad del contenido de la ampolla, se tapa y te sirve para el día siguiente. Vale, cariño, pues ya tenemos para los dos. Vale. No hace más falta que a ti. Y es la Hydra Glow. Esta es muy lozana. Así que esta ha sido la compra. Bueno, pues eso ha sido todo lo que hemos comprado, todo lo que os he enseñado. Hemos comprado muchas más cosas, pero bueno, os enseñamos solamente las que son novedades y lo que he grabado, ideitas para que podáis hacer regalos a vuestra madre, a vuestras madrinas, a vuestras tías, a vuestra vecina, bueno, a quien os apetezca, que le tengáis ganas de sorprender o hacerle un detallito. Pues hay muchas cosas interesantes.
Bueno, pues nada, ya nos despedimos. Ven a despedirte, mi amor. Cortando unas cuñitas. ¡Oh, que me está haciendo una cenita! ¿Es flor? Tiene bueno. Flor de esa, ¿qué pasa? Me está haciendo una cenita a base de sí, quesos. El queso este es curado, un poquito de requesón y unas mermeladas de Quique. Esto ya os lo enseñaré en mi vídeo de favoritos porque tenemos unas mermeladas que nos hace nuestro amigo Quique que están para chuparse los dedos. Sí. Bueno, pues eso es lo que vamos a cenar. Así que ya nos despedimos. Chao. Y nos veremos por aquí el próximo vídeo, que será el viernes, que sacaré los regalos de mi cumple, que han sido, bueno, espectaculares. Difícil, ¿eh? Cada año más difícil. Y la última cosa que me ha regalado Luis es... Eso no lo digas. No. Eso no vas a decir en el... Ah, bueno, pues lo diré en el vídeo de... Lo diré en el vídeo de los regalos de cumpleaños. ¿Eh? No, no es un regalo de cumpleaños. Sí, pero... ¿Lo querías soltar ya? Es que quería decirla, quería cantar la canción. Ah. No. Pero ya os lo contaré en el próximo vídeo. Bueno, cariño, de adiós. Primero es que es un regalo. Siéntate. A mí me gusta mucho regalar viajes y entradas para conciertos y tal, pero claro, como está la situación como está, concierto, de hecho tenemos dos que están ahí en el aire, que ya los han aplazado, nos han dado fecha y me parece que va a llegar la fecha. Y nos lo van a volver a aplazar o devolver el dinero. De hecho, ya el de Julio Iglesias tuvimos que recuperar el dinero. ¡Oh, pobrecito! ¡Pobrecito! Que no va a ver a Julio Iglesias. No sé qué hago peor, lo de Julio Iglesias o lo del Atlético de Madrid. Estoy ahí. Y entonces, pues quería regalarle un viaje. De hecho, estuve a punto de regalarle un viaje a Venecia porque hemos hecho 5 años y el primer viaje que hicimos fue a Venecia. Entonces, y fue además en junio, creo, o julio. Sí, finales de junio. Y digo, che, pues mola, ¿no? Y además tenía el mismo hotel y todo ya a punto de reservar y eso. Pero, ¡oh, cariño! ¡Qué romántico! Era muy arriesgado porque digo, si luego no, ¿y tú? El morro, ¿no? Yo aquí soltando la chapa y al final digo, pues joder, qué regalo, digo, porque los vuelos luego es un rollo, no te vuelve el dinero y es una mierda. Bueno, no te enrolles, ¿qué quieres decir? Y entonces, pues al final, ya cuando estaba a punto de acabarse el día de su cumpleaños, digo, che, pues a Madrid, que mola, siempre Madrid siempre mola. Y oye, y reservas el hotel, que simplemente como te pasas en coche, solamente reservas el hotel y puedes anularlo, claro, con derecho a cancelación. Y así lo hice. Así que nada, ya podemos cantar la canción. Y nos fuimos a Madrid, sin remordimientos. Ah, ¿y quién se ha apuntado al viaje? Oh, ¿quién tenía que apuntarse? Puedo decírselo. Vamos, no tardarán ni 3 segundos en decir, me apunto. Sí, 3 segundos, pues, más o menos lo que tarda es en llegar un WhatsApp y contestar. Sí. Antonio dijo, hostia, me viene al pelo porque además sí celebramos nuestro aniversario. Sí, porque ellos celebran su aniversario y estaban justo buscando para esas fechas. Y Luis dijo, ¿qué os parece esto? Que... Y dijeron, ¿os apuntáis? Y se apuntan. Así es un hotel muy bien situado. Y un hotel más bonito. Sí. Si por lo que sea las cosas van a peor, que espero que no, porque parece que ya vamos viendo un poco la luz. Pues el hotel está en la calle Alcalá, muy cerquita de la Gran Vía y del muy Primar. Céntrica. Ya veremos el coche, ya veremos lo que fue. Y cerca del Primar. Y del Primar, eso era riquísimo. Condición indispensable para triunfar. Bueno, pero aparte de eso me regaló unas cosas muy chulas que ya lo veréis el próximo día. Bueno, venga, que nos vamos a cenar. Besitos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Os queremos gratis. Queremos gratis. Chao.